para celebrar estos 25 años de la Exposición Universal de 1992. Comenzamos ya nuestra portada. Cuyo legado todavía persiste, convirtió a Sevilla en un escaparate de futuro e impulsó la modernización y la vertebración de Andalucía. Muy buenas tardes desde el pabellón de Andalucía, el cilindro de esmalte cerámico azul que con su torre inclinada se convirtió en una de las señas de identidad de la Expo 92, ahora sede de la RTVA. Este 20 de abril estamos celebrando un encuentro universal que superó cualquier previsión de éxito y que marcó un antes y un después para Andalucía, colocándola en la vanguardia. Los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, inauguraron esta exposición que conmemoraba los 500 años del descubrimiento de América. Hoy han vuelto a Sevilla. Nuria Tamayo. ¿Todavía esa? Pues acaba de terminar este acto. La Expo 92 transformó la fisonomía de Sevilla y dotó a Andalucía de dos grandes ejes de comunicación, la autovía 92 y el AVE. Después en Noticias 1 vamos a recorrer las 8 provincias andaluzas para recuperar el legado de la Expo. Pero hay más asuntos del día. Rafa Fernández. Buenas tardes, Victoria. Sí, lo más inmediato. ¿Cuánto durará, Cristina? Pues, Rafa, al menos hasta el sábado vamos a seguir soportando rachas muy intensas. Será a partir del domingo cuando este temporal de Levante empiece a amainar. De momento seguimos con aviso amarillo en puntos de Sevilla, Málaga, Jaén y Almería. La peor parte se la está llevando Cádiz, donde el aviso de nivel naranja ya indica un riesgo importante, ya que las rachas máximas pueden superar los 100 kilómetros por hora. Jornada también muy complicada en la mar, donde las olas pueden llegar a alcanzar los 6 metros de altura. En cuanto a los cielos, pocas novedades. Intervalos nubosos en toda la región, con esas nubes de tipo bajo que seguirán estancando los vientos de levante a orillas del Mediterráneo y en el estrecho. Todo ello en una jornada en la que las temperaturas están